bueno, una mañana muy especial, ¿no? Con más de 30% de votantes ya a esta hora, por lo menos en la zona centro. Un montonazo, sí, un montonazo. Por suerte llegó en tiempo. Acá por lo menos no verás, medio fresco, medio. Pero este es un lindo día para votar. Así que a la gente que todavía no lo hizo, que venga. ¿Qué datos tiene la provincia? No, son esos números, son más o menos en todos lados. Igual, por suerte, el tiempo acompañó. Porque siempre, a veces el tiempo complica que la gente salga a votar. No, si llueve, pero por fortuna... No, más o menos un 30%, sí. Es un número muy bueno, sí. ¿Se suma al voto de los jóvenes a partir de los... Bueno, sí. Hay que estar muy atento, digamos, porque... son siempre como, es una especie de gran misterio, digamos, lo que hacen. El que ejerce, me pasó a mí, te pasó, cuando uno ejerce por primera vez el voto, ¿no? Es un... Y una jugada, digamos, particular, la de la provincia de Misiones, con una boleta corta, ¿no? Sí, bueno, yo no quiero hablar de... Sí, hay, bueno, bueno, físicamente se ve, digamos, hay un espacio político que tiene la boleta corta, sí. ¿Qué espera de estas PASO, no? No, a ver, bueno, las PASO fueron hechas con el criterio, no las hice yo, digamos, ¿no? Pero siempre hay que hacer un poquito de docencia para quienes tengan un piso, que le saquen menos de 2%, no puedan presentarse en el diciembre, una especie de filtro, se hace en otros países. Entonces es importante, digamos, que los, creo que son 10 candidatos a presidente, eso tendrá cierto tamiz, y será mucho menos en octubre, pero más que eso... De todos modos, es una oportunidad de votar y siempre hay que expresar la gana que uno tiene. ¿Qué porcentaje esperan ustedes que al final del día... No, bueno, por ser, más ya que las PASO son obligatorias, repito, el convite a ejercer un derecho democrático que costó un montón conseguirlo. Nadie nos regaló el ejercicio de la democracia. A los argentinos nos costó sangre, sudor y lágrimas. Entonces, hay una oportunidad de votar, hay que hacerlo. Ahora, yo no sé, no hay una expectativa de porcentaje, creo que lo vamos a andar cerca del 70%, es un decir, faltan 6 horas para que termine. Es una especie de pronóstico que hago nomás, pero será una cifra fantástica. Es fantástica. Va a haber una lectura provincial y nacional seguramente, ¿no? Sí, van a ser dos cosas totalmente diferentes. Como es la experiencia, lo que vos decías en la boleta corta, esto es una experiencia novedosa, yo estoy feliz con esa propuesta, pero bueno, habrá que ver al final del día, estar muy atento, hacer una lectura desapasionada, inteligente. Hablo de todos los sectores, ¿no? Porque acá no hay un vencedor, digamos, ni un perdedor. No hay ni perdedor, o vencedor y perdedores. Es una pieza de precalentamiento para la elección del 27 de octubre. Eso la gente tiene que saberlo acá. Va a ser una especie de tendencia que puede torcerse o no para octubre. Gobernador, ¿cómo se encontró esa boleta en el cuarto oscuro? Re emocionado. Sí, pues era la primera vez, pues. Ajá, cuando fue el corte y... Sí, fue la primera vez. Primera en mi vida que... Creo que no estaba violando nada, digamos, no voy a decir a quién. Sí. Corteo boleta. De hecho, le dieron la regla para cortar. Sí, pues una regla para cortar. Así que asistieron a la primera experiencia de un ciudadano. Veíamos hoy muy temprano, primero mucha gente mayor que por ahí no está obligada a votar, que viene, espera que abra la escuela para votar, y recién decían en la autoridad de mesa también que llama la atención la participación de los jóvenes, como los dos extremos de la sociedad. Sí, bueno, son los más jóvenes, como todos nos tocó el primer voto, hay un grado de excitación muy fuerte porque vos estás de alguna manera programando tu futuro. El joven está votando hacia su futuro, su proyecto de vida, su proyecto de país, de provincia, de lo que fuere. Y la gente mayor se ha movido muchísimo, siempre se movió en Misiones, esta vez con más celeridad, con más vocación. No lo sé, será una forma de agradecer o no lo sé. Nadie sabe que va a entrar un voto. entran papeles, pero también entran esperanzas, entran alegría, entran visiones de futuro, entran gratitudes, entran muchas cosas. ¿Con cábalas, gobernador, o no? Sí, la estoy tocando ahora en el bolsillo, pero no puedo decir. Es una banderita. ¿Cómo va a continuar el día, gobernador? Y ahora sigo recorriendo y me voy. Bueno, lo que hago siempre, ¿no? Recorrer la zona del departamento de Oberá, los 4 centros que tenemos en Oberá, que ya los hice, los ahora vuelvo otra vez. Pero todo con absoluta tranquilidad, con alegría, con normalidad, como corresponde. Es un día festivo y hay que tomarlo así. Y después al final del día alguien se sentirá semi ganador, porque repito, no hay nada para festejar, digamos, ¿no? Es una tendencia que puede cambiar o no en octubre, bueno, repito. Algo que no le preguntaría normalmente en ¿cómo este sale Boca con Armada? ¿Cómo debuta de Rossi? También, pero no.
Le pregunto que el lunes nos dijeron que habría una reunión con intendentes, o al menos con nuestro intendente, con el tema bonos, puntualmente. Ah, no, no, no lo sé. No, no. Yo que yo sepa, no. Bueno, yo siempre me está. Yo me voy a ver el lunes. Ah, bueno, todavía bien, bienvenido, es un amigo. No, 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 encantado. Bueno, el 30% para cerrar, por lo menos, en el tema de las elecciones, ¿no le llama la atención que es alto? Porque, bueno, no se dice nada. Sí, sí, es alto. Y eso demuestra la vocación del misionero. Es uno, siempre Misiones estuvo como a la cabeza de los porcentajes de votación. No sé si se han notado. Siempre estamos entre las 3 o 4 provincias donde más se vota, donde la gente más va a su lugar de votación. Y no, la verdad es que no me sorprende. Siempre el misionero dio muestra de... como es una misionero y misionera, son personas, como pueblo me refiero, audaz, temperamental, con ganas de progresar y hacer también en su aspecto político, que no es cotidiano, no es que se vota todos los días, esa oportunidad no la quiere dejar pasar, de expresarse.